Bienvenidos un día más a la Semana del Terror, en la cual os cuento historias de terror o no, la semana antes de Halloween. Hoy es el último episodio de esta Semana del Terror, que vaya semanita, ¿no? Espero que la hayáis disfrutado muchísimo, yo he trabajado un montón para sacaros los mejores vídeos posibles, o como mínimo los mejores que podía hacer yo, en la medida que pudiese. Ha sido muchísimo trabajo, con ciertos problemillas técnicos de por medio que me frustraron un poco, pero bueno, al final he disfrutado mucho el proceso y espero que vosotros también. Aunque también tengo muchas ganas de enseñaros los vídeos que están por venir, porque creo que os van a encantar, la verdad. Bueno, si todo sale bien, pueden ser muy chulos. En cosa de unos días me voy a un lugar de Francia que tiene mucha conexión con un artista, pero no os voy a hacer más spoilers, pero es que estoy muy emocionada, lo siento mucho. Tengo muchas ganas de enseñaros lo que estoy preparando. Pero si queréis adelantaros un poquito a los acontecimientos, podéis chequear mi Instagram, donde seguramente estaré colgando cosas a tiempo real, rollo historias, reels, etc. Y si no, TikTok, donde también cuelgo vídeos más cortitos dando la chapa sobre temas igual de interesantes que aquí, así que podéis chequear esas dos cositas por si tenéis curiosidad. También he escrito un libro para mis chismosas frikis del arte que les encanta el salseo vintage. Y tengo un podcast donde resolvemos dudas como, por ejemplo, por qué comemos palomitas en el cine, por qué los bebés del medievo son tan feos, por qué hacemos el cambio de hora, etc. Hoy en concreto vamos a hablar sobre el MK Ultra, un programa científico real que tenía el objetivo de controlarnos la mente. Esta historia la verdad es que es muy turbia y extraña, incluye pues experimentación en humanos, drogar a gente sin su consentimiento, que científicos estén espiando cómo personas tienen sexo mientras están drogados, gatos espías, un posible asesinato oculto tras un suicidio, etc. Es muy turbio y lo peor es que estuvo realizado por la CIA y bajo la supervisión y la protección de las altas esferas estadounidenses. Se mantuvo en secreto durante más de 20 años hasta que se desclasificaron los documentos que lo confirmaban todo. Por eso mismo quiero recordaros que hoy vamos a tratar algunos temas un poquito sensibles, como, bueno, ya lo habéis oído, drogas, suicidios, etc. Así que, como siempre os digo, si esto te puede afectar de la forma que sea, por favor, por favor, por favor, priorízate y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora sí, empezamos. In the early days of the Cold War, the CIA ordered the creation of a secret program intended to find ways of mind control. They funded an army of psychiatric institutions across the United States and Canada to perform experiments on unsuspecting patients using psychedelic drugs, sensory deprivation, electroshock treatment, and more. The program was known by its codename, MK Ultra. Nos situamos en los años 40-50 en Estados Unidos, como he dicho. En este momento el país estaba en medio de la llamada Guerra Fría, que es un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es decir, entre el comunismo y el capitalismo. Y lo más curioso de este enfrentamiento es que si te digo guerra, seguramente pensarás en batallas, conflictos bélicos, armas, etc. Pero esta guerra no tuvo nada que ver con esto y fue bastante diferente, porque era más un conflicto ideológico que provocó como un ambiente como de tensión, malestar y de sentirte casi observado constantemente. Era una guerra más psicológica y política que no física. Justamente de allí que se llamase la Guerra Fría. Además, por primera vez en todos los enfrentamientos de la historia, había la amenaza por ambos bandos de un ataque nuclear. Y tanto los soviéticos como los estadounidenses estaban buscando armas, estrategias o procedimientos que les diese esa carrerilla de ventaja contra su contrincante. Y que era una cosa que la Unión Soviética no tenía y que podía ser incluso más potente que una bomba nuclear, el poder de controlar la mente. Ya lo sé, estaréis flipando, creéis que estoy aquí con el papel de plata en la cabeza, pero os juro que esto es real. O sea, no es conspiración, hay documentos de la CIA y todo. Hace casi 50 años, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, es decir, la CIA, fue forzada a publicar más de 20.000 documentos que confirmaban estos procedimientos, estos experimentos y estas prácticas tan sádicas, extremas e ilegales. Estas prácticas que tenían el objetivo de conseguir controlar la mente incluían, pues, descargas eléctricas, torturas, poner a personas en situaciones totalmente extremas e innecesarias, drogar a gente con sustancias alucinógenas sin que lo supieran y un largo etcétera. El objetivo, concretamente, era desarrollar técnicas o sustancias o procedimientos que obligaran a un individuo a confesar sin su voluntad. Y si aparte de eso conseguían controlar la mente de su enemigo, de su amigo y de todo el mundo, pues mejor. Muy turbio, os cuento. Todo empieza realmente en Corea, que era un país comunista que había tenido prisioneros americanos, bueno, estadounidenses, que cuando volvían a casa de repente defendían el comunismo y eran las personas más comunistas del mundo. Claro, Estados Unidos dijo, ¿qué pasa aquí? Y la única explicación que encontraban era que los chinos y los soviéticos habían desarrollado unas técnicas de control mental. Y eso era pues un peligro nacional porque significaba que podían controlar la mente de una persona hasta que hiciera confesar secretos de Estado o, mucho peor, se pusiera en contra de su país. Así que a partir de esta idea, esta suposición, esta hipótesis, decidieron desarrollar ellos mismos estas técnicas de control mental. Aunque también, por otro lado, intentaron como crear un superhumano que asesinara en contra de su voluntad y sin acordarse de nada. Mind control research back home intensifies.
The new goal is to cause an individual to become subservient to an imposed control, to the point where he will perform acts against his will and then have no memory of the act. The search for a real-life Manchurian candidate begins. Este programa sería conocido como el MK Ultra. Tonight we report on a secret CIA research project carried out in Montreal, in which mental patients felt they were used as the CIA's guinea pigs. A partir de aquí ponen como responsable de la operación a un señor llamado Sidney Gottlieb, que enseguida se empezó a frotar las manos al saber que iba a ser el jefe de operaciones del MK Ultra. No solo porque podía experimentar y experimentar sin ningún tipo de consecuencia, sino también porque era una forma de servir a su país y unirse a esta lucha en contra de los soviéticos. Gottlieb, la verdad es que era muy patriótico, para que nos entendamos. Hoy en día se hubiese puesto este papel de váter en la oreja cuando a Trump le pegaron un tiro. Además, Gottlieb se sentía un poco frustrado y acomplejado porque con este espíritu patriótico que él tenía, se intentó alistar al ejército para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Pero tenía algo en los pies, rollo pies planos, así que lo rechazaron. Y esto, pues como he dicho, le puso muy triste, le acomplejó mucho, le frustró mucho, con lo cual cuando le ofrecieron un proyecto como el MK Ultra se le pusieron los ojos chiribitas. Ya tenemos el pitch de la idea, un jefe de operaciones, y ahora nos falta desarrollar estos experimentos, llevarlos a cabo. Pero para ello necesitaban víctimas, lo que ellos llamarían sujetos. Lo que hicieron fue realizar como una especie de criba de personas que ellos consideraban que la sociedad no iba a echar de menos. Cosa que ya es terrible de por sí, pero bueno. Así que las principales víctimas de estos experimentos eran personas vulnerables realmente, es decir, personas con enfermedades mentales, personas sin techo, indigentes, criminales, pacientes de hospitales, inmigrantes, etc. E incluso niños, que es una locura. Porque además sabían perfectamente que estas personas, si en algún momento explicaban lo que habían pasado en ese experimento, nadie les iba a creer. Si explicaban esta experiencia tan traumática y los horrores a los que habían sido sometidos, nadie les iba a creer, es que es muy fuerte. Y el MK Ultra lo sabía. It was the most secret program ever conducted by the CIA in the United States. Patients at psychiatric hospitals, prisoners in federal institutions, and even people in the public were given drugs without their awareness or consent and experimented upon. Aunque también hay que decir que participaron algunos voluntarios, pero en realidad eran voluntarios engañados, o sea, tampoco eran voluntarios voluntarios. Es decir, iban a hospitales, ciudades, universidades y les decían que iban a participar en un experimento, pero que el experimento iba a ser de otra cosa, con lo cual ellos firmaban su consentimiento, pero realmente no daban su permiso para lo que después iban a hacer con ellos. Which said in so many words, volunteers wanted to help find a cure for the common cold. Ah, bueno, y también usaban animales. O sea, era algo normal llegar a tu puesto de trabajo y ver que tu jefe estaba rodeado de animales muertos e incluso mutilados. Sobre todo monos. O sea, todos estos experimentos que os voy a contar ahora, también pensad que se lo hicieron en principalmente, pues esto, primates. Y empezaron los experimentos. Cada víctima contaba movidas diferentes porque al final el MK Ultra era una serie de experimentos. Yo creo que los científicos iban probando cosas a ver si sonaba la flauta. En plan, bueno, si la insertas, la adivinas. Pero si hay algo con lo que tuvieron muchísima fijación fue con las drogas alucinógenas, más concretamente el LSD. Y muchos de estos Muchas de estas víctimas, porque eran víctimas, ni sabían que les estaban drogando. O sea, simplemente empezaban a notar síntomas raros, sin saber lo que les estaba pasando. Empezaban a perder pues, la percepción del tiempo, de la orientación, del espacio, a tener lagunas mentales, amnesia, a ver colores, a ver formas. El LSD nació en Suiza y por error, en realidad, a partir de un científico llamado Albert Hofmann, que estaba intentando investigar soluciones para los fallos respiratorios. Pero, bueno, sin querer tocó esta sustancia, que al entrar por los poros de su piel, pues empezó a flipar en colores. Después de entenderla un poquito más, consideró que sería una buena forma de estudiar las enfermedades mentales, ya que se cree que esta droga tenía la capacidad de activar zonas del cerebro que quizás una persona sin estas enfermedades mentales no tiene activadas. Es decir, consumiendo LSD, los científicos podían experimentar los síntomas de estas enfermedades, pero durante un tiempo determinado que empieza y se acaba, y además sin tener que vivir con ellas. Todo esto del LSD, una droga que afecta a la mente, que te abre sitios de la mente que no sabías que se tenían que abrir, etcétera, llega a los oídos de la CIA, que dijo en plan, entender mentes, me importa una mierda, ¿controlarlas?
Sí. La CIA pagó $250,000, que son unos 2 millones de dólares actuales, por toda la mercancía que este hombre tenía de LSD, que en realidad eran solo 10 kilos. Pero ellos se querían salvar en salud y evitar así que ningún contrincante pudiese acceder a esa sustancia. Así que pagaron 2 millones de dólares por 10 kilos, que en realidad ni eran 10 kilos. No sé si fue problema de factores de conversión, temas de la métrica y eso, pero en realidad eran 10 gramos. Es decir, la CIA pagó 2 millones de dólares por 10 gramos de esta droga. Jugada maestra de Hoffman, si me preguntas. Y fue por eso justamente que Goldie buscó otra forma alternativa de crear LSD en los Estados Unidos. Y así también conseguiría tenerla de forma ilimitada y usar toda la que quisiese para llevar a cabo estos experimentos de control mental. Quiero recordar también que en el MK Ultra no solo usaron drogas alucinógenas, también usaron otras técnicas y otros procedimientos terribles, pero bueno, ya hablaremos sobre eso. Volviendo al LSD. La cosa es que esta sustancia era una droga perfecta para la CIA, porque por mucho que les enchufasen a estas personas esta droga, no morían. Porque al contrario que otras drogas, esta no provoca sobredosis, con lo cual era perfecto porque entonces significaba que podían pues meterles y llevar a esta gente al límite sin perder sujetos de experimentación y sin perder pues el proceso y la evolución que tenían apuntado en su libretita. Goldieb creía que si tomabas una cantidad bastante alta de LSD, al final como que tu mente se quedaba en blanco, como que perdías tu percepción de la realidad, tus ideas, tus pensamientos, tus creencias, tus recuerdos, etcétera. Es decir, te dejaba como un espacio hueco que ellos mismos podían rellenar con lo que quisiesen. Sin tu conciencia, ellos podían crearte una nueva que ellos pudiesen controlar. Como un lienzo en blanco. Este era un poco el plan de este hombre. Y encima, podían pues meterte toda esta cantidad de LSD que ellos quisiesen sin matarte. Pero, hoy en día, sabemos que no todo es tan positivo, o sea, en aquel momento no tenían información de hasta dónde podía llegar esta droga, porque como he dicho, era una droga bastante nueva, y actualmente sabemos que el LSD y las drogas alucinógenas tienen efectos súper negativos en nuestro cerebro, especialmente a largo plazo y con grandes cantidades. Aunque también te digo, no saber hasta dónde iba a llegar el LSD tampoco es una excusa para usarla de esta forma e irle metiendo a gente LSD como si no hubiera mañana y como si fuera agua. O sea, yo ante la duda no enchufo a la gente cosas sin su consentimiento, así como base. A decision was made at the highest levels of the CIA to do testing on unwitting Americans. Hoy en día sabemos que como tienes esta percepción de la realidad alterada, puedes hacer daño a otras personas, como fue el caso de una persona con la cual experimentaron que acabó asesinando a varias personas pasados unos años porque su cabeza, consumida por el LSD, le decía que eran chivatos y que se iban a chivar, con lo cual les mató. Y de hecho, ya que estamos, el Luna Bomber, que puso 16 bombas matando a 3 personas, y Charles Manson estaban convencidísimos de que habían sido víctimas de estos experimentos. Lo de Charles Manson suena un poco locura, pero lo de Luna Bomber tiene un poco de sentido porque justamente él iba a una universidad que después salió en los documentos del MK Ultra. Es decir, en esa universidad la CIA hizo experimentos del MK Ultra y el Luna Bomber se prestó voluntario, con lo cual es bastante probable que realmente fuera víctima de estos experimentos. Que eso no justifica lo que hizo después, simplemente me parece como un dato curioso a tener en cuenta en cuanto a este caso, ¿vale? Pero bueno, no solo puedes hacer daño a otras personas, como los casos que os he comentado, también te puedes hacer daño a ti e incluso quitarte la vida, que es lo que le sucedió a Frank Olsen. Esta historia tan trágica la escuché en el podcast Dark History Podcast, que os lo recomiendo un montón porque, aunque hay veces que pienso que la locutora es un poco fría, dependiendo del tema, hay veces que también resulta muy refrescante. Pero sobre todo lo que me gusta del podcast es que a veces se da como estas historias más personales o estas pequeñas curiosidades que realmente te impactan mucho, como a mí me pasó con esta que os quiero explicar. Frank Olson era un científico especializado en armas biológicas para la guerra, lo sé, muy específico, pero bueno, hay gente para todo. Y fue contactado por la CIA para formar parte de un programa que iban a hacer que se llamaba MK Ultra, que nadie sabía lo que era, que por cierto, MK Ultra significa Mind Control Ultra, pero control va con K, que no sé si lo he dicho. Pero bueno, la cuestión. Y a él le llamó muchísimo la atención esto porque también era un hombre muy patriótico que le veía como una forma de luchar con su país y le permitía también pues aplicar este conocimiento y esta experiencia que él tenía pues de estas armas biológicas de la guerra. Pero con el tiempo y poco a poco, al igual que tú y que yo, fue viendo que todo esto era más turbio de lo que él creía. Esto lo comentó con algunos de sus compis en plan de, oye, ¿no creéis que lo de torturar a la gente quizás no hace falta, así como idea? La cosa se queda allí y un día recibe como una invitación a un... Hay gente que dice que es un retiro, como estos de hombres, y hay gente que dice que es más como una cena, yo me lo imagino más como una cena, la verdad. Pero parecía que iba a ser como el típico team building que hacemos hoy en día. Y él en plan de, ok, pues voy al team building, de puta madre, ¿no? Allí, como es una cena, le dan pues un vasito para beber, un vasito de agua, cosa que no era nada sospechosa, y lo bebe. Y supongo que os podéis imaginar
por dónde va esto. De golpe empieza a sentir estos síntomas que tantas veces había registrado en sus documentos, y Olson todavía estaba pues procesando lo que le estaba sucediendo, lo que estaba sintiendo, cuando les comunicaron que todos los hombres de esa sala, a los que también les habían ofrecido pues este vasito de agua, habían sido drogados sin su consentimiento, permiso o previo aviso con LSD. El experimentador había pasado a ser el experimentado. Eso ha sonado muy raro, pero bueno, ya me entendéis. El LSD, por lo que yo he leído, no es que yo frecuente mucho esta droga, de hecho no la frecuento absolutamente nada. Quiero decir, un mísero pastel de María me provocó un ataque de ansiedad, no estoy yo para probar LSD, la verdad. Pero bueno, el LSD, por lo que he leído, potencia un poco la forma en la que estás tú. Es decir, si tú estás en un estado de tranquilidad, felicidad y tienes un buen día, el viaje será divertido, bonito y bueno. Pero por si lo contrario, tienes un mal día, eso se potenciará y tendrás un viaje terrible, llegando incluso a llevarte hasta un estado de psicosis. ¿Y qué día estaba teniendo Frank? Pues un día horrible, casi el peor de su vida. Quiero decir, de repente se encontró en una sala llena de gente y traicionado por los que habían sido sus compañeros de trabajo. O sea, eso es una emparanoiada que flipas. Ya que en ese momento Frank no sabía ni en quién confiar, porque al final sus compañeros o habían drogado a gente sin su consentimiento o estaban drogados. Pasan los días y Frank no se acaba de encontrar muy bien. Además, no podía dormir, cosa que tan solo agrava estos efectos negativos y estos síntomas. Así que le recomiendan pues ingresar en un hospital. Él acepta ilusionado porque dice, mira, esto se va a acabar, voy a mejorar tal. Pero de repente, el día en que se tenía que ingresar no aparece. Se había suicidado. Había saltado desde... Es que me está costando decir esto después de lo de One Direction, pero bueno. Perdón. Se había suicidado. Se había tirado desde una ventana de su hotel. A ver, siendo justos, no sería la primera persona que acaba así después de consumir LSD, pero también es cierto que todo era un pelín sospechoso. Para empezar, esto sucede justo después de decirle a sus compañeros, oye, no me parece guay lo que estamos haciendo. Además, la noche anterior estuvo cenando con gente responsable del MK Ultra, entre ellos Gottlieb, que era justamente el que le había recomendado ese hospital en concreto. Esta gente responsable del MK Ultra con quien había cenado se suponía que eran los responsables de llevarle desde el hotel hasta el hospital. Así que es raro, es raro. Además, se ve que la CIA recibió una llamada diciendo que Frank había muerto en un momento en el cual no se sabía absolutamente nada del trágico destino de Frank y, de hecho, no había ni muerto. El hijo de Frank solicitó otra autopsia y esta determinó que Frank no tenía signos de haber saltado por una ventana, pues no tenía como cortes en la cara de los cristales, etc. Pero digo yo, si vas a saltar, ¿no abres la ventana o corres a través de ella? No lo sé. Pero bueno, lo que sí que tenía era un golpe muy fuerte en la cabeza. Y diréis, bueno, será de la caída, ¿no? Pero es que lo que pasa es que a la familia de Frank les dijeron que Frank había caído de espaldas. Y este golpe estaba en la cara. Y seguramente había sucedido antes de caer, tirarse o ser empujado por la ventana. No sé, ¿qué opináis vosotros? Quiero decir, sea como fuere, tanto si es suicidio como si es que él lo han matado, es culpa del MK Ultra. Punto final, es culpa de la CIA, que es quien realmente le suministró este LSD sin él saberlo. Es decir, si lo ha matado, culpa de la CIA, y si se ha suicidado es por culpa del LSD, porque además él le había explicado a su familia que estaba muy ilusionado y estaba muy esperanzado con este tratamiento médico. Él quería volver pues a su vida normal y quería que todo estuviese bien, es decir, tenía esperanzas, no tenía una razón por la cual quitarse la vida. No sé, un poquito extraño. Pero bueno, todos estos experimentos y procedimientos estaban siendo grabados mientras los sujetos estaban siendo sometidos a situaciones extremas que los llevaban al límite, mientras los desgraciados de los científicos pues iban tomando apuntes en su libretita, y todo esto sin ningún tipo de supervisión ni del gobierno ni de nadie. O sea, el supervisor era Gottlieb, y ya veis qué clase de persona era. Me suena un poco raro decir Gottlieb como mala persona, porque Gottlieb es el apellido de la esposa de Lili Elbe y era maja, entonces se me hace raro pensar que Gottlieb es una mala persona, pero sí, sí lo era, era una persona horrible. El objetivo de todo esto, porque yo al final incluso dudo si realmente estaban experimentando por ciencia o por diversión, pero bueno, el objetivo se suponía que era aprender todo lo que se pudiese sobre el cerebro y la mente humana. Por eso justamente los llevaban a situaciones tan extremas, porque así era como que llevaban el cerebro a esta situación extrema y aprendían todo lo que se podía aprender sobre esa situación. Porque quizás sabiendo toda esta información también podían saber la forma de controlarla. Claro, todo esto en nombre del supuesto país de la libertad. The idea is to use hypnosis, drugs, fear, terror to split off part of the mind. And then you can get control of that part of the mind separately, and that part of the mind can carry out missions. Al final, el MK Ultra, como os he comentado, era un poco un programa paraguas que abarcaba diferentes experimentos. Es decir, también hacían otras cosas terribles. No sé, no dijeron basta con el LSD, también probaron otras cositas igual de horribles. Siguiendo con el LSD, crearon el programa Midnight Climax, un programa que ya el nombre me da repelús, pero es que vais a flipar con lo que era y en lo que consistía. Lo que intentaba era predecir los efectos de esta sustancia en la conducta sexual de las personas. Y ya os aviso que es bastante turbio. Para el Midnight Climax lo que hicieron fue reclutar a
una serie de mujeres, más concretamente prostitutas, y digo prostitutas concretamente porque la prostitución era ilegal, así se volvían a asegurar que estas personas no decían absolutamente nada y en el caso de decir algo, nadie les creería porque al final eran prostitutas, algo que, como he dicho, era ilegal. La cuestión, estas mujeres iban a bares, discotecas, etcétera, y seducían a algún hombre. Entonces se lo llevaban a un hotel, a un prostíbulo, lo que fuese, pero que en realidad era una base de investigaciones de la CIA, donde los científicos les espiaban a través de un espejo bidireccional para ver cómo actuaban bajo el efecto de las drogas y en un contexto sexual. Para ello incluso contrataron a un ilusionista que les enseñaba a estas mujeres cómo meter droga en la bebida de estos hombres sin que ellos lo supiesen. Ah, es que es tan raro todo esto, de verdad. Y el pavo que observaba detrás del espejo, el supuesto científico, se instaló hasta un váter en esa salita para no tener que salir al baño, no vaya a ser que se perdiese algo importante. Así que hay gente de la CIA sentada en un policlín viendo cómo dos personas drogadas follan. En nombre de la ciencia, ¿eh? En nombre de la ciencia, claro que sí. Ah, bueno, y también hay fuentes que dicen que ellos también participaban, es decir, ellos también consumían un poquito de LSD y después solicitaban el servicio de las prostitutas. ¡Ey! Pero en nombre de la ciencia. Manda huevos. También probaron con otras drogas con efectos similares al LSD, pues drogas que te hacían olvidarte de las cosas, drogas que te cambiaban la personalidad, drogas que te paralizaban de cintura para abajo, que te quitaban autonomía física y necesitabas a otra persona para ir al baño, etc. Muchas otras cosas más. I was reduced to a baby and wearing diapers and being fed and, you know, I can't imagine it. I don't remember that, thank goodness, because it would haunt me in my dreams. Otro enfoque consistía en reducir a estos sujetos a un estado o vegetal o un estado psicológico infantil. Es decir, reestructurar esa mente como si esa persona acabase de nacer, pero para ello tenían que destruir la mente que ya tenían ellos. Esto tuvo consecuencias terribles, porque realmente lo consiguieron, pero ¿cómo lo hicieron? Pues directamente electrocutando a los sujetos. Entonces así, pues supongo que mataban neuronas y conexiones neuronales y mentales y conseguían pues este estado vegetativo e infantil. Terrible. Entonces, reclutaron a pacientes de sanatorios o que tenían algún tipo de enfermedad mental. Bueno, espérate, de hecho hubo un médico llamado Dr. Cameron que fue realmente quien recluyó a estos sujetos porque él mismo tenía pacientes que confiaban en él y les sometió a todo esto sin ellos saberlo. Mientras él se embolsillaba $60,000 de la CIA, que hoy en día serían $600,000. ¿Y a qué lo sometieron? Pues a electroterapia. Básicamente, este hombre les electrocutaba el cerebro durante una cantidad de veces inhumana. They kept you asleep for 23 days. And while I was asleep, they were shocking the heck out of me with electric shocks. Este tipo de procedimientos, aunque no está muy aceptado, pero en un momento en el que estuvo aceptado, tan solo se recomendaba hacerlo un par de veces a la semana. Los doctores del MK Ultra lo estaban haciendo varias veces al día, con personas que tenían enfermedades mentales que además en los 50 eso te ponía en una situación muy vulnerable, en una posición de inferioridad, o sea, prácticamente las personas que habían nacido o tenían enfermedades mentales eran más maltratadas que criminales. Se trataba peor a los pacientes de sanatorios que a los presos. También los drogaban lo suficiente para que entrasen como en un estado de coma químico. 1948 medical records show 9 electroshock treatments and 28 sleep-induced comas in less than a month. Repito, pacientes que confiaban en este doctor y los metían en habitaciones totalmente oscuras y sin ventanas, sin ventilación, sin luz, sin nada, donde a través de unos altavoces que incluso llegaron a meter dentro de cojines o les ponían como un casco que no se podían quitar, que tenían altavoces por dentro, les repetían una serie de mensajes para que se les metiera en la cabeza. Mensajes traumáticos o complicados de escuchar para ellos, en plan de tu madre no te quiere, nadie te quiere, eres horrible, cosas así. Y así durante días y días, incluso llegando a los meses, repitiendo ese mismo mensaje traumático en bucle hasta 500,000 veces por sesión. A veces estas personas estaban hasta las cejas de drogas, cosa que debe ser incluso terrible y debe acentuar todavía más todas esas emociones que debes estar sintiendo, y a veces también con las manos atadas, que es que debe ser la cosa más claustrofóbica e incapacitante del mundo. Y entonces los sometían a estos llamados estímulos estresantes, que no concretan bien en qué consistían, pero viendo la creatividad mórbida de estos científicos, puede ser cualquier cosa, la verdad. Que por cierto, este doctor, el doctor Cameron, estuvo en los juicios de Nuremberg, donde se denunciaba los malos tratos que tuvieron los nazis con la gente de los campos de concentración, especialmente los científicos y médicos, que al final pues también experimentaron con ellos. Y él denunció todo esto y después hizo prácticamente lo mismo, es que es muy fuerte la cuestión. Estas personas eran pacientes de este doctor, que confiaban en él, explicaban sus traumas, sus inseguridades, sus miedos, y ellos se lo apuntaban y lo usaban en su contra para estos mensajes. O sea, imagínate, es que es terrible.
posible. Hay algunas fuentes que ya yo creo que aquí meten un poquito de imaginación que dicen que estas salas eran tanques de agua donde los sujetos flotaban, cosa que entonces perdían un montón de masa muscular que prácticamente no se podían ni aguantar de pie al acabar. Pero de esta forma perdían toda la percepción de todos los sentidos, porque ni veían, ni escuchaban, ni tenían el sentido del equilibrio ni nada, y todos los estímulos que percibían eran esos mensajes. Cosa que quizás os recordará a Stranger Things. Y es que sí, esta serie está inspirada en justamente el MK Ultra. Quiero decir, la madre de Eleven sería víctima de estos experimentos, seguramente los experimentos con LSD, y por eso está en esta silla siendo cuidada por una persona en estado casi vegetativo, que habla como un bebé, como un niño pequeño, etc. De hecho, muchas personas que pasaron por este proceso tuvieron amnesia temporal y perdieron un poco su autopercepción, perdían el recuerdo de quién eran, de su vida. Quiero decir, entraban en una sala y al salir no sabían quién eran ellos mismos. Como le sucedía a la madre de Eleven, que además está inspirada en uno de los sujetos más importantes de este experimento, que ahora hablaremos sobre ella. Y os preguntaréis, ¿consiguieron su objetivo? Pues para ello tengo que hablaros de Esther Schreier, este sujeto tan importante que os mencionaba, porque para los científicos y para los médicos su caso había sido un éxito. Fue considerada desprogramada, pero Esther lo había perdido todo. Había sido sometida a todos los procesos que os he comentado, electroshock, el LSD, la habitación a oscuras, el coma, etc. Ya no podía hablar, le costaba tragar comida, le tuvieron que poner esta sonda de alimentación, se hacía pipí, caca encima, es decir, es que lo había perdido todo. Y además todo esto mientras estaba embarazada. Cuando dio a luz no pudo cuidar de su propio hijo y se lo retiraron. Lo que a mí me da más pena de todo esto es que esta mujer intentó mejorar, es decir, buscó ayuda para ponerse sana y para ser la mejor madre que ella podía ser para su bebé. Es decir, buscó la ayuda de un experto, buscó la ayuda de un médico, pero tuvo la mala suerte de toparse con el doctor Cameron, que, si me preguntas, la mató en vida, realmente. Y esto no fue solo una vez, lo mismo hicieron con un montón de casos que ellos consideraban exitosos tras arrebatarles su salud, su trabajo, su familia, su autonomía, su personalidad, su familia, su libertad, y aún así ni siquiera consiguieron su objetivo, porque aunque sí que consiguieron desprogramarlas, como ellos dicen, no consiguieron controlar absolutamente nada. Simplemente les destrozaron la vida a personas inocentes, vulnerables o ignorables, ¿y todo para qué? Para no conseguir controlar absolutamente nada y por un interés político, morboso y bélico. Es que, en fin. Para que veáis lo asqueroso que llegó a ser todo esto, uno de los sujetos describió su experiencia como una pesadilla que le llevó hasta las profundidades de la locura. Mientras tanto, uno de los científicos, por su parte, dijo que en el programa pues había como un ambiente festivo y de diversión y añadió, ¿dónde más podría un chico americano mentir, matar, engañar, robar, violar y saquear con la protección y la bendición de las más altas instituciones? ¡Qué putísimo miedo! Pero es que era justamente esto, un sitio donde estos hombres, por no llamarles animales, podían cumplir todos sus turbios objetivos científicos y saciar su curiosidad morbosa sin ningún tipo de consecuencia. Al revés, eran premiados por eso. Lo peor de todo esto es que el MK Ultra incluía más de 150 experimentos que duraron más de 20 años y nadie sabía nada. A menos que fueras o un científico loco o una de las víctimas que había tenido suerte, bueno, suerte, como para recordar todo esto y no tener lagunas mentales. Durante 2 décadas todo esto, es que es muy fuerte. De hecho, hay víctimas que no supieron lo que les había pasado y lo que habían vivido hasta que la CIA tuvo que desclasificar estos documentos que os he mencionado. O sea, imaginaos esa sensación. El padre de una de las víctimas dijo que no podía comprender el cambio que había pegado su hijo en cuestión de semanas y dijo, pasaron cosas terribles y hasta que salieron a la luz los documentos del MK Ultra nunca había podido entender la transformación que sufrió. Además, justamente este padre fue el que le aconsejó buscar tratamiento y que fuera a ver a un médico. Este médico, por desgracia, era el doctor Cameron. Así que ahora este padre se siente súper culpable cuando realmente lo único que quería era lo mejor para su hijo. Cuando se enteró, dijo que sintió como una especie de alivio, pero justo después fue opacado por rabia. Rabia contra el médico que había llevado a su hijo y rabia contra la CIA que lo había permitido sabiendo perfectamente que no era lo correcto y que rompía todas las leyes morales, éticas y legales. Otra chica dice, cuando mi familia volvió a recogerme del ingreso parecía un zombie, ni siquiera sabía quiénes eran, o sea, no reconocía a su propia familia. Esta chica tan solo tenía 16 años. Well, there's a lot I could not remember after I got out of the Allen. When my family came, I was a zombie. I didn't even know who they were. He never came out the same. He had a blank, blank look in his eye. He didn't know who we were. He didn't know we were his daughters. He lost his job. We went into poverty after he came out. Y de todo esto no hace tanto, o sea, hay personas, especialmente aquellos que eran más jóvenes o niños, que todavía hoy en día pueden explicar estas experiencias. I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible.
La mayoría de nuestros padres estaban vivos cuando todo esto pasó. Incluso estadounidenses que siguen vivos hoy en día han pagado por esto, ya que se invirtieron decenas de millones de dólares y mucho era dinero público, de impuestos. La forma en la que llegó a su fin todo esto, la verdad es que es rarísima. En el 1973, el director de la CIA, que era el jefe de Gottlieb, fue expulsado y echado por el presidente Nixon, que por lo que he leído, nada tenía que ver el MKUltra en todo esto, simplemente era un drama suyo, por el cual, bueno, pues el de la CIA acabó en la calle. Así que los responsables del MKUltra empezaron a paniquear y vieron que lo mejor era pararlo todo y destruir todo tipo de documentación. Así que ellos sabían perfectamente que estaban haciendo algo terrible, o sea, no me jodáis. We knew we were crossing a line. Every decent kid knows he shouldn't steal, but he does it sometimes. We knew damn well we didn't want anyone else to know what we were doing. Y así fue, una gran parte de la documentación de este programa fue destruida y lo hemos perdido. O sea, lo que se filtró realmente es una parte súper pequeña de lo que pasó realmente. Hoy en día todavía hay víctimas que no han recibido ni un perdón público, ni una compensación económica, ni nada, y siguen con tratamiento hoy en día por los traumas que pasaron bajo el MKUltra. Víctimas que se lo han llevado a la tumba, víctimas que ni siquiera saben que han sido sujetos de estos procedimientos y de este programa, pero que siguen pues con las secuelas, o personas que lo han denunciado públicamente, pero como no se puede demostrar porque los documentos se han perdido, han sido tratadas como locas o como personas que simplemente buscan llamar la atención. Often when I've been alone at home, thought, how can you fight the CIA? Who in heck do you think you are? How can you fight the CIA? ¿Quién sabe? Quizás hay casos que todavía ni hoy en día sabemos, y quizás hay cosas que pasaron en el MKUltra que todavía no sabemos y que quizás jamás lleguemos a saber. Y quién sabe, visto lo visto y el secretismo que había con esta operación, quizás sigue sucediendo algo similar hoy en día. Bueno, de hecho, Gottlieb fue a la cárcel por su involucración en estos experimentos. No, es broma. No, eso no pasó. Siguió trabajando para la CIA, con su sueldo, sus privilegios, sus beneficios y todo lo que conlleva. Y siguió haciendo cosas turbias, de verdad, es que no hay manera. Por ejemplo, intentó usar a gatos como mecanismos de escucha. ¿Y cómo? Pues básicamente les abría en canal, les colocaba un micrófono y los enviaba donde él quisiese espiar. Este programa era conocido como Operación Gatito Acústico, no es broma, pero si tenéis gatos ya os podéis imaginar que no funcionó muy bien porque se olvidaron de adiestrar al gato, entonces el gato fue a su bola, enseguida vio a un par de palomas y salió corriendo y adiós. Y para acabar de la forma más positiva posible, aunque todo esto es terrible, lo más irónico de todo esto es que según un artículo de la BBC, al final estos experimentos, como se realizaban en universidades y con gente joven y tal, lo que hicieron fue introducir a esta gente a las drogas alucinógenas, al LSD, etc. Y tuvo un papel clave en el desarrollo del movimiento hippie y antibélico. Es decir, buscando luchar contra la Unión Soviética, consiguieron hacer todo lo contrario, provocar que la gente se volviese mega pacífica, e intentando buscar el control mental, también consiguieron todo lo contrario, una mentalidad que busca no el control, sino la libertad. Bueno, y hasta aquí la Semana del Terror, espero que os haya parecido interesante y espero que haya llegado a tiempo, porque con estos problemas técnicos que he tenido y otras cosillas que han ido surgiendo, no sé si lo habré conseguido. No sé, Blanca del futuro, lo he conseguido. Gente del futuro, comentadme si lo he conseguido. No sé si haré la Semana del Amor en febrero, que son 7 historias de amor, o no, la semana antes de San Valentín. Pero tengo algunas ideas al respecto. No sé, algo similar quizás hago. No lo sé todavía, falta mucho. Quizás no son historias per se, pero ya veréis, no quiero avanzarme. No sé, creo que el año pasado gustó mucho, entonces me gustaría repetirlo. De hecho, creo que mucha gente que estáis hoy aquí fue gracias a través de esa serie de YouTube. Así que bueno, muchas gracias si seguís aquí. Y si es así, comentadme, porfa, que me da mucha curiosidad. Un corazón con una flecha y así sabré que sois de esos. Y nada, que muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y en esta semana y por dedicarme pues estos minutitos de vuestro día. Nos vemos cuando nos veamos, esperamos que con un vídeo muy chulo que estoy preparando y que muchas gracias otra vez y un besito muy grande. Adiós, feliz Halloween y feliz castañada. Feliz Castowin. Adiós.